Señorita Selenia Bural, acepta a Ismael Gursoy como Capítulo su legítimo 8. Esposo y además de eso admite que hoy se presentó ante nosotros por voluntad propia. Acepto. Joven Ismael Gursoy, acepta a Selenia Bural como su legítima esposa y además de eso admite que hoy se presentó ante nosotros por voluntad propia. Acepto. Como testigos, ustedes ya lo oyeron. Aceptaron tomarse como marido y mujer. ¿Podrían testificar ante ello? Claro. Claro. ¿En qué estás pensando, Hernán? En Selenia. ¿En Selenia? ¿No ya tiene mucho que terminaron? Sí, pero no es fácil olvidarme de ella. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y duele perderlo. Pero haré lo que sea necesario para que Selenia sepa de nuevo que la amo. ¿Qué, no sabes lo de hoy? Selenia se casa esta noche. Con el poder que me da la municipalidad, los declaro marido y mujer. Felicidades. Qué emoción. Qué momento más feliz. ¿Qué diablos haces aquí? Ah, esto no terminaba solo con saldar la deuda, Sara. ¿La deuda está saldada? Ah, ¿así que no lo sabías? Tu novio no te lo dijo porque no quería que detuvieras la boda. Hay que volver a casa mejor, mamá. ¿Qué piensas hacer? Ni siquiera nos van a dejar entrar. Nos tienen que dejar. Si no, gritaré con todas mis fuerzas hasta que todos salgan a ver qué sucede. Lo único que hará será avergonzarnos. Nosotras no, Ismael sí, y le daré una lección. Uy, ¿cómo se atreve el desgraciado a abandonar a mi hija con su bebé así como así? Señor, ¿tardarán en quitarlos? Yo creo que sí, mejor caminen. Bájate, llegaremos más pronto caminando. Ay, Ismael. Ay, maldito, le daré una lección que no olvidará. Gracias, señora. A usted. Adiós. Felicidades. Gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este día. Y más ser su testigo. Me pareces conocido. ¿Nos hemos visto antes? Lo conocimos en la discoteca. Es el tipo con el que peleó Ismael. Sí, ya recuerdo, pero... Te dije que un pariente muy lejano sería mi testigo. Pues es él, tuvimos algunos problemas, pero bueno, aquí está. Hubo un malentendido esa noche, pero ya no pude regresar para disculparme. Tenía problemas familiares y bueno, yo quería resolverlos. Mi tía política me había hablado de ti. Y yo quería ver a la mujer que mi primo ama. Y como es mi único primo, quería ver si de verdad era tan bella. Y claro que lo eres. ¿En serio? Mucho gusto.
El placer es todo mío. Mi nombre es Oscar. Oscar Aslan. Supongo que son parientes del lado materno por sus apellidos. De hecho, es del paterno. Pero bueno, es una larga historia sin importancia. Les deseo mucha felicidad. Te lo agradezco, primo Oscar. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Pues, no lo sé. Lo olvidé con la emoción de la boda. Lo siento mucho. No tienes que disculparte. Solo me sorprendió. Qué hombre tan raro. Así es él. ¿Y por qué fue que se pelearon? ¿Cómo fue la reconciliación? Te cuento más tarde. No es importante. Está bien. Ven. No tan rápido. Están mintiéndonos. Ismael y tú. ¿Qué intenciones tienes? Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién eres tú? Ya te dije quién soy. Te digo que Ismael es mi primo. ¿De verdad crees que me lo creo? ¿Por qué no me dijiste que Ismael era tu primo? Simple. No quería que lo supieras. Pues yo creo que algo anda mal aquí. Parece que ves muchas películas de ciencia ficción. Buenas noches. Que Dios te acompañe, Raúl. Ismael. Sara, ¿qué te pasa? ¿Pagaste la deuda? ¿Recibiste el dinero? Sara, pues... Hola. Sara, ¿me permites a mi esposo? Sí. Se ven felices. Nada es lo que parece, Ilse.